Vámonos con otras noticias que tienen que ver con los penales de nuestro país, donde hay una profunda preocupación por lo que está pasando con algunos de estos presos. En este caso, sabemos que tres, por ejemplo, ya han fallecido. Sabemos que en días anteriores han habido también unas especies de motines, de desbordes en los penales de Trujillo, de Chiclayo y de Ayacucho. Y el día de hoy, en los exteriores, pueden ver ustedes esas imágenes del penal del Lurigancho, donde están viendo ustedes estas protestas. Pues no, no son presos, son trabajadores del INPE, que también tienen temor a ser contagiados, porque en este momento ya dos trabajadores del grupo de los penitenciarios se encuentran ya recluidos en unas UCIs, luego de haber sido contagiados en medio de su labor. Una situación que se torna, como decíamos, sumamente preocupante. Estamos en contacto vía Skype con Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia y quien monitorea permanentemente la situación precisamente al interior de los penales. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por este contacto. El motivo, todo lo que viene ocurriendo, sin duda es motivo de preocupación. ¿Cómo estás, Rosana? Sí, no, respecto a todo lo que viene ocurriendo precisamente en los penales, porque ya estamos llegando a un punto álgido, se han cerrado los penales, no pueden entrar los familiares, precisamente para evitar que haya algún tipo de contagio. Lo real es que ya han habido algunos casos. ¿Cómo se debe manejar esta situación? Bueno, muchas gracias, Roxana, por la posibilidad de poder dar un poco de tranquilidad a través de este medio a los internos, a sus familias, y trasladar algunas preocupaciones de funcionarios del INPE, que son servidores que tienen muchos años allá, son casi 11.000, vamos a empezar por ese tema. Hay dos poblaciones puente vinculadas a penales que podrían entrar y salir de penales y a partir de eso contagiar o llevar el virus, que son las visitas por un lado y los servidores penitenciarios por otro. Las visitas se bloquearon al inicio de la emergencia, pero con los servidores penitenciarios se cometieron varios problemas. O sea, el primero, que no se incorporaron en el decreto supremo, con la policía, con el ejército. Entonces, al no estar incorporados, entre otras cosas, no tienen bonos y no se hizo la previsión necesaria inicial de los equipos de seguridad. Lo que hemos visto hoy en Lurigancho ha sido una reacción desesperada de los servidores penitenciarios, que no justifico, pero que entiendo, porque ya hay un fallecido, hay tres, de hecho, muertos oficialmente por el INPE, en Cañete, en Lurigancho y un tercero. Y lo terrible de esto es que lo que reclaman los servidores penitenciarios es el mínimo de seguridad para que puedan seguir brindando un servicio que es de seguridad naturalmente dentro del penal, a donde se atiende a casi 97.000 privados de libertad a nivel nacional, con un nivel de hacinamiento que, si bien es cierto, la media es de 130%. Hay penales como, por ejemplo, el de Jaén, que tiene capacidad para 50 presos y hay 3.000. Claro, o no, penales como el de Chanchamayo, donde entran 120 y hay 789. O el del Callao, que es donde está el drama mayor en este momento, que deberían entrar 572 y entran casi 3.200. Entonces, esto es una realidad. Hay que tomar decisiones y hay que irlas ejecutando con tranquilidad. El segundo problema es la falta de información a las visitas, Roxana, que es algo que se tiene que resolver, porque hay... ¿Perdón? Sí, no, claro, quería preguntarte porque, digamos, esto, y claro, a veces por el tipo de comunicación que tenemos, a veces no se puede escuchar, claro, pero lo que te decía... Sabemos del hacinamiento, esto es ya histórico, sabemos esta situación que ya se desborda respecto a la cantidad de personas recluidas en estos penales, ¿no? con todo este hacinamiento. El tema es la presencia, en este caso, la situación de emergencia, la presencia del COVID, nos obliga a tomar otro tipo de acciones, una mirada completamente distinta, un ángulo para resolver particular, excepcional, precisamente por la pandemia. Pero totalmente, totalmente. O sea, si bien es cierto, el Minjus ha actuado con eficiencia al bloquear el ingreso de visitas, hay otras medidas que se tienen que tomar y se tienen que tomar rápidamente. Una, por ejemplo, que se ha anunciado hoy es el bono que se va a dar a los servidores penitenciarios, pero hay que aclarar que ese se tiene que dar también a los que son CARS, que son más de 4.000, y cuál es el procedimiento. Incorporarlos en el decreto sería, en la declaratoria de emergencia, sería bueno porque los incluiría en el seguro de vida y en una serie de cosas que les permitirían seguir cumpliendo con el servicio de seguridad que han cumplido hasta ahora con relativa tranquilidad y, por supuesto, los implementos de protección. Pero, por otro lado, Rosana, tiene que ver un mecanismo de comunicación y de transparencia de la información. Hay privados de libertad en el penal de Ancón
que no tienen posibilidad de hacer llamadas telefónicas porque su régimen no se los permite. Y sin embargo, podrían visitarlos antes una vez a la semana. Lo que debería hacerse ahora es facilitarles una comunicación telefónica con su familia. Es decir, algunos mecanismos que calmen la tensión natural que se vive dentro del penal. Y por otro lado, hay enfermos dentro del penal que recibían medicina de las visitas de sus familias y también hay que satisfacer esas demandas de salud. La mitad de la población penitenciaria es población en riesgo. O son mayores de 60 o tienen VIH o tienen tuberculosis o tuberculosis drogoresistente o son hipertensos. Hay poco más de 65 mujeres embarazadas. Y esto tiene que atenderse dentro del penal y mirar también el impacto que tienen las familias que en su desesperación van a las afueras del penal. Yo les pido a todos tranquilidad, se están haciendo cosas, mucha gente está intentando colaborar, invitando al gobierno a hacer una comisión ad hoc, tipo comisión Lancier, para que se pueda estudiar algunos casos, los omisos de asistencia familiar, los que están a punto de cumplir su condena, los que no representan ningún riesgo, de manera que eso permita bajar el hacinamiento y permitir zonas de aislamiento en los penales, en los cuales hoy eso es discurso puro, porque no hay en realidad posibilidades materiales de cumplir, ¿no? Y otros atender las situaciones de emergencia, como el tema de la carceleta, donde hay 25 personas, según la información de reciente, que podrían ser positivo. Claro, por supuesto, y en verdad entendemos esa preocupación. Lo que se quiere también es evitar un posible, ¿no?, o probable también desborde que se pueda dar al interior. Y claro, algunos dirán, pues esto no es popular, porque tenemos que estar preocupándonos de la situación de los presos, pero sí tenemos que estar preocupándonos porque una sociedad civilizada se preocupa de todos los miembros de esta, a pesar de los delitos que podrían haber cometido. Además, no olvidemos que en este caso también la cantidad de personas que todavía no han pasado por un proceso también es bastante alta, además, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por este contacto vía Skype, Marisol. Mucha serenidad, estamos todos trabajando por esto. Así es, mucha serenidad sobre todo. Bien, y nosotros nos vamos a una brevísima pausa.